Supermercado Tambo. Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además, te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoeltambo.cl. Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo, más cerca, más conveniente. En septiembre, vuelve los talleres culturales al Centro Cultural de Tiltil y Raíces Propias. Podrás aprender distintas disciplinas artísticas, oficios y mucho más en los más de 30 talleres gratuitos y a bajo costo que hemos preparado para ti. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les esperamos para aprender, compartir y vivir la cultura en comunidad. Hola, hija, ¿cómo lo pasaste? Detrás de esta pregunta hay múltiples aprendizajes que niñas y niños construyen diariamente. Inscribe a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia en www.junji.cl. ¿Ahora qué va a contar? 1, 2, 3. Muy bien. Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín. Cuenta con Junji, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, amigos de Veo Tiltil, amigos de Decibel? Hoy tenemos un programazo, tenemos un amigo. Ya hace mucho rato que está con nosotros, pero hoy va a ser parte de este programa. Va a hablar un poquito de su historia, vamos a escuchar un poco de su música y, por supuesto, lo vamos a empezar a escuchar desde ahora. Él es Ocaso, solo acá, por Decibel. Yeah. Te diré algo que ya sabes. De Dellinger Rex. Es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás impermanentemente si lo dejas. Ni tú. Ni nadie golpeará tan duro como la vida. Vengo a empezar de cero. Todos nacemos de madera, pero la vida se encarga de forjarnos como acero. Pero también hay que caer, en ocasión aprender y también ser un poco necio. Al pasar en no soy vicio, pero socio. Jamás abandoné mi oficio, es el precio de mantenerlo real y tomármelo en serio desde el inicio. Y no cambié esto por nada, aunque me la pasen en vela. Demasiada madrugada, esto no era como me lo esperaba. Pasé noche entera donde me cuestionaba. Sentía que nada resultaría. Yo me digo en la mía y casi sin ver los días. Pues nadie me contaría lo bien que se sentía cuando una rima mía en tu mente se clavaba. La vida se prepara para cada desacierto. Lleno y desconfiado, le tendí la mano al reto. Caí dos veces de porfiado, esperando mi vuelto. Negocio que te capeó, acabará muerto. Los sentimientos, amigos son amigos, el socio es otro cuento. Puse de pie al caído, luego me quito el asiento. El que realmente está contigo apoyará tu crecimiento. Y lo siento, esto pasa a menudo. El ciego grita al mudo porque esquivarlo no pudo. Y como el mudo no le pidió perdón, el ciego tomó el batón y comenzó su agresión. Mucho ojo observando la situación, esperando el desenlace para sacar su teléfono. En conclusión, solo uno se acercó y lo separó. El resto del mundo se quedó de espectador. Y sé tú el que marque ese cambio. Entregar luz, eso ser los sabios. Estar con vida y salud es todo lo necesario. Y hasta el ataúd llevaré a mi barrio. Frente a la multitud seré todo un mercenario. Me sobrará la actitud para guerrarle a diario. Y al igual que tú, pondré los huevos que sean necesarios para cerrarle la boca a varios. Si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. El ocaso. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. De Dellinger Rex. Tú eres mejor, hijo. Wow. Seguimos acá en Decibel, chiquillos. Estamos conversando con nuestro amigo Ocaso. Estuvimos escuchando recién la canción que lleva por título
Desde cero. Desde cero. Y antes, bueno, desde cero partamos, como corresponde, compadre, a saludarlo, por supuesto. Bueno. Y felicidades, hermano, por fin. Bueno. Lo tenemos acá en el programa. Costó. Costó. Estaba muy lejos. Sí, no, pues, oye, ustedes no saben, chiquillos, bueno, contarle que estamos, por supuesto, en el Centro Cultural de Diltil, y los que conocen acaso, acá en la zona, él trabaja en este lugar, y ha sido parte de todos los decibel que hemos grabado, y no quería estar, pues, yo solo entiendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, padre? Había que esperar el momento y dejar a los demás igual, pues. Ah, bueno. Así sí, igual fue bacán disfrutar cada uno de los capítulos que han ido grabándose, en todo el trabajo que hemos estado, compartir con los demás artistas, es bacán igual, pues. Y ahora ya me sentí con las ganas. Tenía ganas, estamos vivos. Sí, tenía ganas de estar. Sí, aparte que está agarrando vuelo, está bonito el trabajo, la gente lo está recibiendo bien y estamos súper contentos de que cada vez vaya creciendo más el programa y por supuesto tener nuestros artistas locales y dando ahí un empujón que siempre es importante. Exacto. Así que ahí estamos. Bueno, pero los que no te conocen, yo te conozco, pero igual es raro preguntártelo porque hemos conversado hace tanto de eso. Bueno, preguntarlo como nos llamamos. Claro, sí, es como raro, pero bueno, decirte para que la gente vaya encantando con Ocaso, con tu proyecto. Porque, ¿eras PCN o Yocaso o ambos? Ambos. En este momento, como bien lo dices tú, me presento como Ocaso, pero PCN, larga vida. Y ese es mi grupo con el que me dio nacer en el ámbito de la música. Y ahora estoy probando cosas porque estamos trabajando en cosas personales con mi compañero, pero también trabajando a la par con PCN. Bien, bien. ¿Y en qué momento dijiste, sabes que yo, bueno, como tú dices, PCN sigue adelante, pero desde hoy día voy a trabajar Ocaso? ¿Vino una idea? ¿Pasó por algo en particular? Es que, bueno, eso inicialmente siempre he sido Ocaso. Ya. Antes de ser PCN. Hacía mis cositas por ahí y después a la par de PSN también tengo hartos trabajos más. Siempre he hecho trabajo y música solo, que es como más introspectiva, que son cosas más personales, que obviamente uno prefiere como decirlas solo porque son como cosas que me pasan a mí nomás, pues. No es como la visión del grupo. Exacto, como la visión del grupo de PSN es una visión estricta, directa, pensando en lo que es el rap, en la contingencia social. Y PSN, o sea, y Ocaso, mi parte es como de repente parte de desahogo, de canciones, como decía, desde cero, es un tema que me está tratando de ayudar a salir de problemas, que problemas como tenemos todos, claro. Pero estar siempre dándome, es como una automotivación. Claro, autoayuda. Es una autoayuda, claro. Para mí la música que hago yo personalmente como Ocaso. Bien, o sea, bueno, en todo caso, como tú dices, autoayuda, te tira para arriba un poco de letra, pero eso no significa que la gente que esté escuchando pueda sentirse de alguna forma es que claro, como te digo, todos tenemos problemas, entonces si mis problemas... trato de solucionarlo de una manera y mis soluciones te ayudan, puta la raja. Ahí está, entonces. Bueno, la música es importante entonces para eso también, así que ojo, chiquillo, con el trabajo de nuestro amigo Ocaso. Oye, y bueno, parándonos un poquito de lo que viene con PCN, ya saliste solo a la luz como solista, estás mostrando lo que estás haciendo. ¿Hay disco, hay EP, hay single? ¿En qué estáis? Pucha, igual he hecho, tengo harta música como hecha. Yeah. Y no había pensado en englobarla porque ya hice, tengo como un disco que se llama En el Ocaso, pero que eso nunca salió a la luz, sino que era, como te decía, algo mío personal. Era y que no encontraba que estaba preparado como para soltarlo al público, no sentía que tenía la calidad correspondiente. Entonces ahora ya que mis nuevos trabajos, varios que hice en pandemia, temas como cuando no nos podíamos juntar y yo tenía las ganas de seguir creando y haciendo cosas, pero yo creo que lo más probable es que esto todo lo englobe en un EP y lo vaya a soltar. Porque tengo ya debo tener como unos 8 temas solos así, entonces igual quiero que la gente lo escuche y la gente que lo ha escuchado ha tenido buena recepción, le ha gustado, así que... Ya, bien, entonces vamos a estar atentos. Tengo un programa amigo, re bueno, de Cibel, se llama, no sé lo que está ahí. Parece, lo ubico. Donde podemos hacerle promoción ahí al nuevo trabajo, así que nosotros felices, compadre. Y antes de seguir la conversación, porque venimos a escuchar música, ¿te parece? Eso, sigamos sí. Cantando, ¿o no? Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos con Convicción. Convicción, entonces. Estamos con nuestro amigo Ocaso, vamos a escuchar Convicción, solo acá, por Decibel. Yeah. Yeah. El Ocaso. Ajá. Yo voy.
ilusión, buscando generar lo que de niño nos faltó. Hubo más de un tropezón y sin perder la fe en Dios, le dimos hasta donde la vida nos llevó. Con porrazos que aprendimos la lección, así que pone oreja cuando el viejo zorro saca su sermón. Hubieron tantas preguntas y una sola conclusión, que siempre habrá gente donde el tiempo dará la razón. Aunque esté equivocado, no miraré pa'l lado. Estuve frustrado, pero no me he cansado. Y no me quitarán ni a palo, pues moriré invicto como el galo. No importa lo que piense, pues yo moriré feliz en esta historia, siendo el malo. Y burla de personas tontas con envidia oculta, y yo siendo menor tuve que enseñarle del respeto a esa gente adulta. Yo no tiene la culpa, ya que el ego lo nubla, el poco esfuerzo lo trunca. No reconocer errores nunca, el avance te lo dificulta, como las distracciones de la mala junta. Para las buenas apuntan, para las malas no están, aunque esto es necesario para saber quién es real. No soy el profesor, pero esto va según el plan. Habrá que atar cabo suelto y seguir hasta el final. Al micro no le mentío, me distraigo pero no me desvío. Siempre puede pasar algo y por eso le rezo a Dios por lo mío. Y yo voy claro con mi convicción, que siempre digo para qué, para una buena decisión. Supermercado Tambo. Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoeltambo.cl. Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo. Más cerca, más conveniente. En septiembre, vuelve los talleres culturales al Centro Cultural de Tiltil y Raíces Propias. Podrás aprender distintas disciplinas artísticas, oficios y mucho más en los más de 30 talleres gratuitos y a bajo costo que hemos preparado para ti. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les esperamos para aprender, compartir y vivir la cultura en comunidad. Hola hija, ¿cómo lo pasaste? Detrás de esta pregunta hay múltiples aprendizajes que niñas y niños construyen diariamente. Inscribe a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia en www.junji.cl. ¿Ahora qué va a contar? 1, 2, 3. Muy bien. Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín. Cuenta con Junji, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Seguimos acá, amigos de Decibel, amigos de Teo Tiltil. Estamos conversando con nuestro amigo Ocaso y recién escuchamos la canción que lleva por título... Convicción. Convicción. Bueno, quería hacerte una consulta porque habíamos tenido la oportunidad de estar ante Rubén Decibel. ¿Y qué te parecía este formato para empezar a mostrar lo que están haciendo? Bacán, pues, que podamos volver a aprovechar estos espacios, pues. Aquí mismo el Centro Cultural que nos facilita el teatro, este escenario grande que, como decimos, uno por Zoom se agradece igual porque podemos seguir conectados, podemos seguir hablando de lo que se hace, pero estas instancias son las que uno quiere, pues. Que es como el futbolista quiere ir a la cancha, ¿no? el que canta quiere estar en el escenario. Entonces, no, se agradece harto y darle el mensaje a la gente que vea los programas, que los comparta, que no cuesta nada compartirlo, que apoyemos al artista local porque ustedes son los que nos pueden hacer subir o dejarnos abajo siempre, ¿no? Así que eso... Sí, que es súper importante porque, bueno, pongamos como ejemplo, vienen artistas gigantes,
a llenar estadios acá en varios conciertos. Pero cuando hay un artista chileno, no tiene la misma llegada con la gente. Yo la verdad no sé si es porque no tiene el mismo alcance en sus redes sociales, la gente simplemente no le gusta la música chilena. Bueno, hay un montón de factores, pero a lo mejor no, tampoco tiene la posibilidad de conocerlo. Entonces, por eso espacios como estos son súper importantes. Y si a usted le gusta, por ejemplo, lo que está haciendo Caso, o vio algún otro programa, algún otro artista local o nacional que pasó por aquí, compártalo, como hizo Caso, que es una buena, muy buena forma para que la gente pueda empezar a conocer nuestros artistas locales, porque si no, no. ¿Cómo? ¿Cómo llenamos estadio sí, nosotros? O sea, se están haciendo todos los medios posibles para que usted, claro, para que la gente conozca mi trabajo, conozca el trabajo de los demás. Entonces, ya solo depende de ustedes, ¿no? Sí, eso es. Así que a compartirte, que yo esa es la tarea de día, a compartir el programa, porque de verdad están cada vez más bonitos y la idea es que la gente empiece a enganchar con lo que estamos haciendo con harto cariño acá. Exacto. Gracias, obviamente, al Centro Cultural, a los técnicos, que donde tú eres parte también de ese gran equipo. Así que ahí, atento con eso. Volvamos entonces a la conversa de Ocaso, porque eso es lo que nos convoca el día de hoy. Me quedé pegado en el bloque anterior, que tú decías que tenías 8 canciones más o menos ahí trabajadas desde la absoluta independencia. ¿No? Exacto, sí, y también porque en este proceso, a diferencia de como lo fue con el disco de PSN, que se lo recomiendo, que es el trabajo que tengo con mi compañero Sorpresa Inerte, un bruto del hip hop, de la rima, que ahí hicimos varios trabajos donde el tema de las pistas, más que nada, algunas las comprábamos, algunas las hice yo, pero ahora ya mi trabajo netamente estoy full producción, haciendo las composiciones, todo lo que están escuchando y lo que van a escuchar hoy día es todo composición mía, las letras obviamente. Entonces algo netamente, todo lo que van a escuchar va a ser sonido netamente Ocaso. Composición, producción, mezcla, máster y letra. Claro, y letra, made in Ocaso. Exacto. No, excelente. Bueno, es que es importante que te lo pregunte porque la gente muchas veces no tiene como la idea de lo que significa mostrar una canción de 3 minutos. El trabajo que hay detrás de eso, sobre todo cuando tú eres independiente. Entonces, que te lo pregunté por eso, porque que la que vayan cachando, que igual es un tema duro. O sea, no es como que, ah, la canción, vamos a cantar y qué bonito, qué resulta. O sea, hay un súper trabajo detrás, son muchas horas de dedicación, hay obviamente estudios, preparación, exacto, inversión también. Entonces, por eso uno es súper majadero con el tema del apoyo, de compartan el trabajo, conózcanlo, muéstrenlo, porque de verdad es una pega súper grande que muchas veces no tienen conciencia de eso. Exacto, porque el trabajo que hace uno, como dices tú, tiene estudio, tiene horas de trabajo, el que hace la letra se cranea, como yo te decía, yo trato de compartir de solución de mis problemas y te sirve. Yo te lo estoy entregando gratis. Además, entonces, claro, no es que uno espere algo a cambio, porque uno cuando escribe, cuando hace música, independiente de si que puede recibir algo o no, siempre lo hace de corazón. Claro. Entonces, es bonito eso, si es que hay algún feedback, si es que a alguien le resonó el tema, o si le gustó la pista, qué sé yo, de repente hacerlo saber no está de más. Bueno, si alguien quiere enganchar con eso, mandarte un mensajito, pucha, decirte, Ocaso, la raja la canción, o sabes que escuché tu trabajo con PSN, ¿dónde escribes, cómo te encuentras? Bueno, en Facebook, está mi Facebook personal, Felipe Ocaso Negro, o más bien se pueden dirigir a nuestro fanpage de Linger Rec, que ahí está, voy a empezar a subir mi trabajo personal, y también ahí está lo de PSN, que Linger Rec es nuestro estudio que hemos formado con mi compañero, con Sorpresa, que es nuestra cuna, por decirlo así, que se formó donde nacimos, que es la comunidad de los Lingues, por eso le llamamos Linger Rec, porque no, son nuestras raíces, y de la cuna a la tumba, como dicen. Entonces, con mi compañero nos conocimos de cabros chicos. Tocopilla. Como diría Alexis. Sí, bien, entonces. Bien. Oye, pero el estudio es un trabajo para ustedes. ¿O están tratando desde ahí tratar de producir otros artistas? Desde ahí igual he producido, que netamente soy yo el productor.
Y he producido a otros colegas que han trabajado con nosotros. He trabajado con DMS. Ya, perfecto. Con Tonijua Rappers, que es un amigo que ahora está en Linares, que también trabajó bastante tiempo con nosotros. Está en nuestro disco. Y ahora está en otro lado, pero igual hemos trabajado cosas juntas. Así como que igual en sí los músicos más cercanos, pero también estoy abierto a trabajar con otra gente. Ya, bien, súper, súper. Por lo pronto, compadre, ya dijimos redes sociales, por lo pronto, ¿qué es lo que viene para Ocaso? ¿Hay alguna fecha? ¿Viene grabación de disco, video, no sé? Bueno, no quiero dar nada por fecha, pero estoy prontamente, quiero grabar un video de la música, de los temas que ya tengo hecho, ¿ya? Que espero que salga algo bonito y nada, porque estén atentos a las redes sociales, porque vamos a estar subiendo el contenido, la salida de eventos, si es que quieren ir a algún evento, vamos a estar dando fechas de los eventos, los que tenemos agenda, entonces ahí que estén atentos nomás y apoyar ya lo que tenemos. Como les decía, en YouTube tenemos en nuestro canal que se llama PSN Rap Seriedad, está el disco que se llama Ladro tras lo Oscuro, que es uno, a mí personalmente, es lo mejor que he hecho en cuanto a mi carrera musical. Bien. Entonces ahí está, chiquillo, para que empezamos a compartir la música, a conocerla un poco más y a seguir lo que viene aquí para adelante con tu trabajo como solista. Por mi parte, compadre, decirte que mucho éxito, de verdad. Mano, vale, gracias. De verdad que sí. Gracias por la invitación. Mucho, todo lo que viene para adelante y ojalá sigamos escuchando mucho más de tu música, sabiendo cómo te está yendo con tu carrera y ve este programa como un amigo para que me encantes cuando queráis lo que estés haciendo. Sí, siempre he considerado Decibel. Así que estamos. Nos vamos a despedir, por supuesto, escuchando música. ¿Y qué vamos a escuchar al final? Nos vamos con un tema que se llama Nitro. Nitro. Entonces ahí estamos, chiquillos, con nuestro amigo Ocaso, solo acá por Decibel, y nos despedimos escuchando la canción Nitro. Nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau. Yeah. Yeah. El Ocaso. Yeah. Inyecto un poco en Nitro. Sepa que el primer litro y parte un nuevo tema. Ya me siento un adicto, pero conmigo no tema, porque soy un adicto a solucionar los problemas. Problemas que te sueltan y yo acostumbrado a equipar las piedras que tiran en todos lados. Ya he desechado y sin mirar para el lado, tanta oferta puerca que no me engatusao. Pero esto no termina, yo temiendo la línea. Lucifer me guiño, un ojo bajo el underground. Que mi clica no destiña y que el sueño nos pilla. Esto no termina hasta que el árbitro no ha silbado. Y yo me quedo junto a mi parcero. Estamos rimando bajo el underground. Y aunque venga miles de aguacero, yo no me quito, me quedo en este lado. Yo me quedo junto a mi parcero. Estamos rimando bajo el underground. Y aunque venga miles de aguacero, yo no me quito. Estamos rimando en el under con un sentimiento puro como el de Ned Flanders. Visión Black Panther, acostumbrado a cómo se hacía las cosas antes. Calla a los menores, habla a los grandes. Si no me quito, no soy favorito ni menor de los delitos. Pero con respeto repito que si no me quito, no soy favorito ni menor de los delitos. Pero con respeto repito y te invito a rapear. Ah, 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 ah. Vamos a sacar lo que hace mal con respeto a rapear. Yeah.
casa, el ocaso.